أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلاة ربي وسلامه عليه. أيها المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى في القرآن نهانا أن نسيء الظن بالآخرين. الله سبحانه وتعالى إن القرآن nos prohibió de sospechar de los creyentes, sospechar de los hermanos en el Islam. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Allah dijo en el Corán: oh creyentes, eviten sospechar demasiado de la actitud de los demás, pues algunas sospechas son un pecado. Y no se espíen ni hablan mal del ausente, porque es tan repulsivo como comer la carne muerta de su hermano. ¿Acaso alguien quería hacerlo? Por supuesto que les repugnaría. Tengan temor de Allah, porque Allah es indulgente, misericordioso. Allah subhanahu wa ta'ala, lama dhakara fil ayah, اجتنبوا. الله cuando mencionó en el Corán la palabra اجتنبوا, la palabra اجتنبوا en el idioma árabe significa un orden. Allah dijo: oh creyentes, aquí es un orden. Y el orden en el idioma árabe es deber, debemos cumplir. لذلك يحرص المسلم على أن لا يسيء الظن بالآخرين. Por eso el musulmán no debe sospechar de los hermanos en el Islam, acusarles sin tener ninguna prueba. قال سفيان الثوري رحمه الله: قال الظن ظنان. سفيان الثوري, que Allah esté, que Allah tendrá misericordia de él, dijo: las sospechas son dos tipos. El أول ظن إثم. Lo primero es sospechar y es un pecado. قال أن تظن وتتكلم به. Es sospechar y hablar. Eso es un pecado. قال والثاني ليس بإثم وهو أن تظن ولا تتكلم. El otro no es pecado. Es sospechar pero no hablar. ولذلك الظنون السيئة التي لا تستند إلى دليل. Por eso las sospechas que no tienen ninguna prueba هي مجرد ظنون وأوهام. Es imaginaciones y pensamientos. تولد المفاسد بين الناس. Siembra las problemas entre la gente. Porque no tiene ninguna prueba. Es claro que todo el mundo sí va a tener problema. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه فمر النبي صلى الله عليه وسلم بجيفة حمار. يعني حيوان ميت, جيفة حمار. فقال: أين فلان وفلان؟ المسخير دي الله que la paz y las bendiciones de Allah sean con él mientras él caminaba con sus compañeros y pasaron por un animal muerte.
un burro muerto. Y dijo, ¿dónde están fulano y fulano? فقال نحن ذان يا رسول الله كنت استارون estamos aquí, o mensajero de Allah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزلا وكلا من ديفة هذا الحمار. Les dijo, bajan y comen de ese animal muerto. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا. Dijeron, o mensajero de Allah, ¿quién va a comer ese animal muerto? فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه. Les dijo, lo que hablaron y sospecharon mal de su hermano en su ausencia es más fuerte, es más grande que comer de ese animal. والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس منها. Y juro por Allah que la persona, que el hermano que hablaron ustedes mal de él, que está disfrutando en los ríos del paraíso. Por eso el Islam vino para evitar eso. Allah cuando envió el Islam, le envió como enseñanza para nosotros. El Nabi sallallahu alayhi wa sallam yuhadhiruna min su'il dhan. El mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos advirtió de la sospecha. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. El mensajero de Allah que la paz y las bendiciones de Allah sean con él dijo tengan cuidado con la sospecha ya que la sospecha es una gran mentira. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. El mensajero de Allah que la paz y las bendiciones de Allah sean con él dijo, o quien cree con su lengua y todavía la fe no está firme en su corazón. La tagotabu al muslimin. No sospechan ni hablan mal de los musulmanes. Wa la tattabi'u awratahum. Y no sigan sus vidas privadas. Investigar qué tienen. No investigas a la vida de los demás. Fa innahu man ittaba'a ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. Y quien sigue investigando la vida privada de los demás, Allah sigue su vida privada y muestra a la gente, muestra en público lo que él tiene. ¿Por qué? Por la culpa de él, porque él siguió investigó a la vida de los demás. من أسباب سوء الظن بالناس. De las razones por qué hay personas que sospechan de los demás. أولها تزكية المرء لنفسه. Ve en sí mismo que es mejor de los demás. Los demás son menos. Cuando alguien vea es mejor, ahí. Esa es una razón. فيؤدي ذلك لاحتقاره للآخرين. Y cuando él ve que es mejor que los demás, él comienza a borrar de los demás. Menospreciar a los demás. ضعف الإيمان في القلب. Cuando la fe en el corazón es débil, esa es una razón para sospechar de los demás. عدم احترام آراء الآخرين. No respetar las opiniones de los demás. Piensa que su opinión es lo correcto y los demás no es correcto. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوء الظن بالناس مرض نفسي. Sospechar de los demás es una enfermedad peligrosa. يصيب صاحبه بالغرور والتعالي. Cuando alguien tiene esa enfermedad, sea una persona arrogante, no acepta los consejos, no acepta las personas que lo aconsejan o le dan un consejo. ولذلك الإسلام جاء ليعالج من كان لديه هذا المرض. Por eso el Islam vino para una cura
para que la persona que tiene esta enfermedad. أولا أن الإنسان يتأمل في حقيقة البشر. Lo primero de las curas de eso es primero pensar que el humano se equivoca. Pensar que cada persona se olvida, se equivoca. Reflexionar en el humano que puede equivocar, que puede hacer cosas no debe. Sabemos que nuestra creación es así. Equivocamos, luego buscamos perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. يقول عمر رضي الله عنه قال لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا. عمر que Allah tendrá misericordia de él, que Allah esté complacido con él, dijo, no pensarás, no sospechas de una palabra sale de la boca de tu hermano, aunque encuentras una mejor salida para esa palabra. أن الإنسان يراعي حق الأخوة في الإسلام, que uno sí cuida los derechos de la hermandad en el Islam. فأخوة الإيمان تحمل على حسن الظن والبعد عن سوء الظن. Y la hermandad del Islam siempre si uno busca el bien, pero no sospecha de los demás. ولذلك هنا قصة لصفية رضي الله عنها. لما جاءت صفية رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو معتكف. صفية كي الله يسيكم بلاسيدو كونية لإسبوسة المنسخير دي الله هي فوي أبيزيتار لي mientras él estaba haciendo el i'tikaf, el retiro en la mezquita. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يردها اي يرجعها الى البيت لما جاء تزور النبي صلى الله عليه وسلم. El mensajero de Allah levantó para llevarla a la casa, acompañarla a la casa. فمر بهما رجلان. Y mientras el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, caminaba en el camino, pasaron dos personas. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرع esos hombres cuando pasaron comenzaron a correr cuando encontraron al mensajero de Allah con una mujer en la oscuridad. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسولكما el mensajero de Allah que la paz y las bendiciones ya hacen con él les llamó y les dijo vengan. وكبر عليهما ellos pensaron mal como el mensajero de Allah andaba con una mujer. Ellos sospecharon. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم. El mensajero de Allah que la paz y las bendiciones de Allah sean con él les dijo, ya que el شيطان anda en el humano como la sangre. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. Y tenía temor que el شيطان susurra en sus cabezas y sospechan de mí. No sospechan porque ella es mi esposa. Pero es cuando comenzaron a correr, pensaron mal. Pero les dijo, vengan, tranquilos, ella es mi esposa. No quiero que sospechan, no quiero que piensan, comienzan a imaginar cosas que no son. Por eso les llamó y les explicó. قال ابن القيم, إن الظن, سوء الظن هو امتلاء القلب بالظنون السيئة. ابن القيم dijo, sospechar es llenar el corazón de sospechas de los demás. Hasta yatfahu ala al-lisan wal-jawarih. Hasta que uno muestra esa sospecha cuando habla. Llena su corazón de sospechar, luego habla y comienza y muestra en su lengua lo que él guardaba en su corazón de los demás. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, inna Allah qad harrama ala al-mu'min min al-mu'min دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء. ابن عباس في الله تندرى من سير كرية إيوس ديخو الله أبروي الله برويو ديون كرينتي أو ترو كرينتي سو سانغري سو سوس بيينس سو أونور إنو سوس بيتشا ديل فرسو أونو إن الإسلام سيمبري بيين سالو ميخور سيجيغا ساتينير أونا سوس بيتشا guardala سين أبلار para no caer en el pecado. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه حيث قال ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت واصرف عنا شر ما قضيت.
اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد والبغضاء والرياء وسوء الظن بالآخرين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.